Fair use notice. This video contains copyrighted material, the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. I am making such material available in an effort to advance understanding of religious issues, and fair use of any such copyrighted material as provided for in Section 107 of the U.S. Copyright Law. In accordance with Title 17. U.S.C. Section 107. The material in this video is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. Queridos amigos testigos de Jehová, aquí puede ver ustedes en pantalla la atalaya del 15 de marzo de 1990. Esta atalaya, bajo el título ¿Qué significa para usted la muerte de Jesús? Quería llevarlos a la página 14 porque encuentro pues un artículo que realmente me resulta un poco contradictorio, quizás un poco ridículo también, no sé qué opinarán ustedes. Vamos a la página 14. Y acá en el párrafo 19 la Watchtower decía lo siguiente, fíjense ustedes, ¿eh? A ver si yo estoy equivocado, si yo estoy loco, no sé, caramba. Miren lo que dice acá, ¿no? Dice así, en su número del 15 de marzo de 1945, la atalaya declaró, en 1878, 40 años antes de la venida del Señor al templo en 1918, hubo una clase de cristianos consagrados, sinceros, que se habían apartado de las organizaciones jerárquicas y clericales y que trataban de ejercer el cristianismo. El año siguiente, a saber, en julio de 1879, para que las verdades, aquí viene la parte importante, fíjense, ¿eh? Para que las verdades que Dios, mediante Cristo, proporcionaba como alimento espiritual a su debido tiempo, se distribuyeran con regularidad a toda su familia de hijos consagrados, esta revista, la Atalaya, comenzó a publicarse, dice acá, y dice, la Atalaya del 15 de febrero de 1972 explicó que 5 años después, en 1884, quiere decir que 5 años después que hemos visto acá, de cuando se comenzó a publicar la revista La Atalaya, en 1879, 5 años después, dice acá arriba, en 1884, dice que se incorporó la Zion's Watchtower Tract Society y sirvió de agencia para servir alimento espiritual a millares de personas sinceras que procuraban conocer a Dios y entender su palabra. Cristianos dedicados, bautizados y ungidos llegaron a estar asociados con esa sociedad en su central de Pensilvania. El punto importante acá es que dice que 40 años antes que Jesús hiciera su venida a su templo espiritual para inspeccionarlo, 40 años antes, en 1878, dice que Jehová estaba utilizando a este grupo de cristianos que se habían salido de las organizaciones jerárquicas para publicar a partir de julio de 1879 las verdades que Dios, mediante su Hijo Jesucristo, estaba proporcionando como alimento a su debido tiempo a estos cristianos sinceros, consagrados, que se habían apartado de las organizaciones jerárquicas y clericales y que trataban de ejercer el cristianismo, y que era Jehová Dios que por medio de Cristo le estaba dando regularmente a estos hijos consagrados, este grupo de ungidos, por medio de esa revista La Atalaya, para que se publicara en esa revista La Atalaya los alimentos verdaderos para alimentar a las personas del mundo, a los domésticos, y que fue Jehová Dios que estaba guiando a la sociedad Watchtower, y esa la sociedad Watchtower que se creó en 1884, que Jehová por medio de su Hijo Jesucristo le estaba dando, pues dice, el alimento espiritual para ser servido a millares de personas que eran sinceras, que querían conocer a Dios y tener su palabra. Entonces ya hemos entendido eso, que cuando se fundó esta sociedad Watchtower oficialmente en 1884, ya desde 1879 Jesús se le estaba dando a la sociedad Watchtower, a esos ungidos que estaban detrás de la Watchtower,
de estos consagrados ungidos, le estaba dando el alimento oportuno a través de sus hijos Jesucristo. Quiere decir que Jehová ya lo conocía, este grupo de cristianos consagrados que querían separarse de las organizaciones jerarcas y clericales, y que estaban siendo alimentados por Jehová a través de sus hijos Jesucristo, y los ayudó a crear esta organización Zion Watchtower Society, para que a través de esta organización se pudiera servir el alimento espiritual a millares de personas sinceras que procuraban conocer a Dios y entender su palabra, y que era Jesús que lo estaba alimentando, que eran alimentos que Jehová le daba a su hijo Jesucristo. Y continúa diciendo acá abajo, fíjense ustedes, ¿eh?, que este punto de reflexionar, pues dice, en 1918, cuando Jesucristo impresionó a los que alegaban ser sus esclavos, halló a un grupo internacional de cristianos que publicaban verdades bíblicas que se usaban tanto dentro de la congregación como fuera de ella en la hora de predicar. En 1919 sucedió exactamente lo que Cristo había predicho: felices aquel esclavo si su amo al llegar lo hallara haciéndolo así. En verdad les digo, lo nombrará sobre todos sus bienes. Mateo 24, 46, 47. Aquí vemos dos cosas que hay que comentar. En principio, el texto de Mateo 24, 46, 47 dice que se cumplió en 1919. ¿No es cierto? Hemos visto que eso ya ha sido abolido, pues, ha sido descartado, puesto que la Guasta nos dice que los textos de Mateo 24, 46, 47 están para el futuro, para después de la gran tribulación. Y así está. En la revista Atalaya de 15 de julio de 2013, edición de estudio, dice que los textos de Mateo 24, 46, 47 están para el futuro. Sin embargo, acá, en 1990, nos decían que esto había sucedido en 1919, que se había cumplido esto. El texto de Mateo 24, 46, 47. Vemos un cambio aquí gravitante, pues. Antes nos decía, pues, que Jesús había encontrado fieles y secretos y le encomendó sus bienes en la tierra en 1919, las dos cosas. Ahora me dice que la segunda nominación, que es Mateo 24, 46, 47, está para el futuro. Nos dicen eso ahora. Pero también está el 45, no se olviden. También el 45, pues, el reconocimiento del esclavo y su premio, pues, juntos. Pero la UASA ha dejado el 45 para 1919 y el 46, 47 de Mateo 24 está para el futuro, dice. Ya, pero ese no es el punto que quiero tocar en este momento. ¿Cómo es verdad que dice que Jesús, al momento de impresionar, dice que halló a un grupo internacional de cristianos que publicaban verdades bíblicas que se usaban tanto dentro como fuera de la congregación para predicar? ¿Cómo que halló? Si Jesús los conocía ya desde antes de 1918, antes de la impresión, ya los conocía. Nos dice acá que en 1800, aquí le hemos visto acá al lado izquierdo, dice que en 1878, 40 años antes de la venida del Señor al templo, en 1918, o sea, 40 años antes de la impresión, ya Jehová conocía a este grupo de cristianos que estaban dando, se habían apartado de las organizaciones jerárquicas y clericales y que trataban de ejercer el cristianismo, y dice que Jehová desde esa época ya los estaba dirigiendo, dándoles las verdades de él a través de su hijo Jesucristo como alimento a su debido tiempo, para que se destruyeran con regularidad a todas las familias de hijos consagrados, y que esta revista todavía comenzó a publicarse en 1879. Entonces, ¿cómo es verdad que en el momento de la inspección Jesús dice, ¡ay, sorpresa!, en el momento de la inspección dice que halló a un grupo internacional de cristianos que publicaban las verdades bíblicas que usaban tanto dentro de la corazón como fuera de ella? ¿Cómo? ¿Jesús no sabía? ¿No los conocía? ¡Ay, halló! ¡Sorpresa! Pero si nos están diciendo que ya 40 años antes de 1918, 40 años antes, en 1878, ya Jehová, a través de su hijo Jesucristo, le estaba dando el alimento oportuno con las verdades bíblicas para que se distribuyeran después en la revista Atalaya publicada en 1879. Y ahora me dice que Jesús va a hacer una inspección, dice, ¡ay, sorpresa! Encontré entre todas las religiones de la cristiandad, realmente la inspección, a un grupo de cristianos que alegaban ser sus esclavos, y halló a este grupo internacional de cristianos que publicaban verdades bíblicas. ¿Cómo me puede decir eso la Watchtower? Que halló, si ya los conocía desde antes de 1918, 40 años antes, que Jehová le está dando a Jesucristo el alimento de Jehová para que Jesús se lo diera a este grupo de cristianos consagrados desde 1878, 40 años antes, y le está dando paulatinamente eso, y hizo que formaran la sociedad Zion Watchtower en 1884, para que a través de esta organización se pueda publicar la revista de la tradición, para ahí poner las verdades continuamente, regularmente, para alimentar a la familia de hijos consagrados. Y ahora me dice que en 1918, ¡ay, sorpresa!, Jesús hizo una inspección a los que alegaban ser sus esclavos.
y que ayuda a un grupo internacional de cristianos. ¿Cómo no los conocía antes? ¿Acaso no le estaba dando alimento regularmente desde 1878? ¿Cómo que ayudó? ¿Por qué Jesús iría a inspeccionar a los que alegaban ser sus esclavos? A todos. Se están viendo otras religiones cristianas que alegaban ser esclavos de Jesús. Y dice que ayudó solamente a un grupo internacional de cristianos que publicaban las verdades bíblicas que se usaban dentro de la congregación como fuera de ella para la hora de predicar. Eso es ridículo, pues. ¿Para qué iría Jesús a inspeccionar a todas las religiones que alegaban ser sus esclavos? Y que dice que ayudó a un grupo internacional de cristianos que publicaban las verdades bíblicas. Si era Jesús que le está dando el alimento como la verdad bíblica desde 1878, que Jehová le daba a Jesús para que se lo dé regularmente a esos grupos de cristianos consagrados. 40 años antes de la inspección. Y me viene a decir la Watchtower que Jesús vino a inspeccionar todas las religiones y estaba dando el alimento espiritual verdadero, correcto. Sí. ¿Qué cosa más absurda? Como digo, si ya 40 años antes de 1918, en que se hizo la inspección del templo espiritual, 40 años antes, dice, en 1878, era Jehová Dios que estaba usando a su Hijo Jesucristo para darle a su Hijo las verdades bíblicas que este grupo de cristianos consagrados, que era Russell con todos sus estudiantes de la Biblia, eran ellos los estudiantes consagrados. Ya Jesús los estaba guiando con el alimento oportuno de su Padre Jehová desde 1878, amigos. ¿Cómo me puede decir la Watchtower a mí en 1918 que cuando Jesús vino a inspeccionar a la tierra a todas las religiones que alegaban ser cristianas y por lo tanto esclavos de Jesús, vino a inspeccionar a todas las religiones y encontró que una de ellas solamente halló a un grupo de estudiantes centenarios de la Biblia que estaba dando el elemento correcto? ¿Cómo? ¿Jesús no lo sabía acaso? Y recién se entera en 1918 diciendo, ¡ay, sorpresa! Ayuda a un grupo de cristianos consagrados que estaban dando las verdades bíblicas. Si era él que los estaba alimentando desde 1878, 40 años antes de la inspección, que le estaba dando regularmente el elemento espiritual para alimentar a las personas, que era el elemento de Jehová Dios. Entonces, ¿por qué Jesús tenía que venir a inspeccionar a todas las religiones de la cristiandad? ¿Quién está dando el elemento correcto si ya Jesús sabía quiénes eran? ¡Ya lo sabía! Pero Aguastales dice, pues, que entre todas las religiones que alegaban ser cristianas y ser esclavos del Señor, solamente una, dice acá, lo vamos a ver, solamente una, a un grupo de estudiantes internacionales de la Biblia que está dando el elemento verdadero. Pero qué cosa más ridícula en una misma página. Primero me reconoce que Jesús era el que le estaba alimentando, pues, a estos señores de los estudiantes internacionales de la Biblia, que era Jesús, que ya desde 40 años antes, 1918, les estaba dando el alimento verdadero. Entonces la pregunta es, ¿por qué Jesús tenía que ir a ver qué religión estaba dando el alimento correcto en 1918? Si ya sabía que eran los estudiantes de la Biblia, el profesor y sus estudiantes, que era Jehová que lo estaba guiando a Roace con sus estudiantes de la Biblia, por medio de su Hijo Jesucristo, dándole Jehová a su Hijo Jesucristo el alimento regularmente para que se lo dé a estos estudiantes consagrados, ungidos, que eran de los que formaban la organización de estudiantes generales de la Biblia, de Russell. Entonces, cuando me dicen que cuando llega 1918, ¡ay, sorpresa! Jesús va a presionar todas las religiones de la cristiandad a ver quién es el que está dando el alimento correcto. Y dice que halló, lo acaban de leer ustedes, halló. ¿Cómo? No tenía nada que ayer Jesús ya lo conocía, pues se estaba alimentando desde 40 años antes de 1918. ¡Ay, yo! ¿Qué? ¿No los conocía? ¡Ay, sorpresa! Encontré a un grupo internacional, dice, a un solo grupo de todas las religiones, que se llamaban los estudiantes internacionales de la Biblia, que están dando el elemento verdadero, como si no lo supiera. ¡Qué cosa más absurda! Pues hay algo que no anda bien, ¿verdad? En una misma página vemos una estupidez. Entonces yo me pregunto, ¿qué clase de personas son las que publican en la revista La Atalaya? Gente inepta, incompetente, que cometen una contradicción tan aberrante en una sola página, ridícula. Espero que la hayan captado, amigos, lo que estoy explicando acá. Que es ridículo, pues, que Jesús haya allá, ¡uy, sorpresa! ¡Oh, sorpresa! ¡Uy, encontré un grupo de cristianos ungidos! Bajo la denominación Estudiantes Internacionales de la Biblia, que están dando el evento correcto. Pues era Jesús que lo está alimentando desde 40 años antes. ¿Cómo no lo conocía? Ay, Dios mío, esto es para pensar, pues, amigos, que no se puede creer nada lo que publican
en esta revista y menos de la capacidad intelectual de los que publican, amigos. Bueno, esto lo he puesto para que ustedes reflexionen y se den cuenta, pues, que esta región publica ridiculeces, amigos. Muchas gracias por su atención y será hasta la próxima observación que haya. Gracias.